La Junta Electoral Departamental del Tribunal Supremo Electoral de San Marcos distribuye el mobiliario para los 29 municipios donde serán instalados los centros de votación el próximo 11 de septiembre. Fuimos notificados de que venía el mobiliario, ¿verdad? Consistente en atriles, mesas y sillas para las juntas receptoras de votos del Departamento San Marcos. En eso estamos ahorita. Como ustedes ven, pues ya está aquí en el salón de la Escuela Justa González y quiero aprovechar este medio para agradecerle a la profesora Olga Basegoda el gesto voluntarioso que tuvo para prestarnos el salón, pues, mientras se distribuye a los diferentes municipios de San Marcos. Pues teníamos el dato que vinieron 469 mesas, 985 atriles, y más o menos como 1000 sillas. ¿A cuántos municipios se van a ir? Pues está para los 29 municipios, de acuerdo al inventario que se hizo en el mes de mayo, de acuerdo a lo que al mobiliario que tenían en las delegaciones municipales. Entonces hizo un inventario de lo que estaba en buen estado, regular y mal estado. Entonces está desechando lo que está en mal estado para poder cubrir las necesidades de los municipios para el 11 de septiembre. Personal del tribunal visita los establecimientos educativos oficiales para que los reciban el 5 de septiembre y realizar el montaje de mobiliario y equipo asignado en cada establecimiento educativo. Hemos tenido algún problemita por ahí con algunos directores que se creen dueños de los establecimientos educativos. Ellos no se han puesto a pensar que solo son depositarios o administradores de los edificios, no dueños. Y nos han puesto un poco de problema, pero fíjese que ya vino una nota, un oficio del ministro de Educación, donde tenemos nosotros que tomar posesión de los edificios escolares el 5 de septiembre y entregarlos el 14. Y para la segunda vuelta, tomar posesión el 31 de octubre y devolverlos el 10 de noviembre. Algunos directores se han opuesto a entregar las escuelas al Tribunal Supremo Electoral, quienes pondrán una denuncia ante el Ministerio Público porque existe autorización del Ministerio de Educación, aseveró César Fonseca, presidente de la Junta Electoral Departamental. 4 News, la noticia que quieres ver.